Hola, soy Diego. Dime, mamá. Hola, soy Diego. Y estoy comiendo cancha, pero no hay cancha. Quiero estar con los Muppets. ¿Has intentado pasar un billete falso? Sí, alguna vez. De chiquito. ¿Te ligó o no? Claro. ¿Alguna vez te ha salido un pedo con sorpresa? Obvio. ¿A quién no le ha salido un pedo con sorpresa? ¿Qué hice? Nada. Fruncí para que no vuelva a ocurrir y fui al baño. Vamos, a limpiarme. Ya. ¿Cuál ha sido tu peor roche en una función? En la jaula una vez estaba un poco enfermito y le dije al director, por favor, cancelemos la función porque no puedo hacerla. Me dijo, no, anda, mándate nomás y vamos viendo cómo va. Salí y me quedé en blanco y no pude decir una palabra más y no me quedé otra que... O sea, yo salí al principio, abrí el telón y decía, bienvenidos, que no sé cuántos, no sé qué. Y me quedé en blanco, no sabía qué decir. Y agarré, me di media vuelta y me volví a meter. Y cancelaron la función. Bueno, felizmente fue un roche, realmente un roche. ¿Te ha parado un policía? 80 veces, pues. He pasado por quedarme sin brevete 3 años. ¿Quién me dijo el tombo? Paul Martán, me dice. Diego Suárez Vértiz. Otro fondo, a ver, azul profundo. ¿Qué haces cuando te dicen no se lo digas a nadie? Al toque voy y se lo cuento a todo el mundo, pues es demasiada tentación. No hay que decir eso, pues ahí sales perdiendo, ¿sabes? ¿No? La experiencia más rara que has tenido con una fan fue allá. Una vez una fan se hizo pasar por una periodista y fue a mi casa a hacer una entrevista. Y no se iba. No sabía qué hacer porque se quería quedar. Así que tuve que agarrarla amablemente de los brazos y llevarlas al ascensor para que se vaya. Creo que no lo tomó bien. Moraleja, no recibas de tu casa a alguien que no conoces. ¿Te has vuelto a poner un calzoncillo sucio? Nunca me lo saqué. La verdad, sí me ha tocado, y eso es una cochinada asquerosa, pero tener un accidente y haber tenido que dejar calzoncillos en algún basurero de alguna parte. Esas cosas pasan. El que diga que no, miente. La peor cita que tuve fue ayer. ¿Por qué? ¿Con quién? No, ¿con quién no se dice? Pero no ligó, no salió. Yo te había hecho mi comidita navideña, velitas, regalitos, lucecitas, todo, pero ni con esas. Así es la vida. Hola, soy Diego Berti y los invito el 11 de enero al estreno en todas las salas de Qué difícil es amar, una comedia súper divertida, la van a pasar muy bien. Los espero, vayan la primera semana.